aumentar una pena aún menor de la que ya tiene. Y vamos a estar pendientes de qué decide el tribunal. En caliente también el presidente de la República ha puesto a sus ministros en primera fila. Ayer el secretario de Planificación, también secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros, anunciaba la fusión de 19 instituciones públicas. Y como es el morenismo que hace mucho anuncio y poca ejecución, pues nos ha adelantado un poquito de lo que finalmente será la reducción del gasto público, asegurando que el Ministerio de Hidrocarburos absorberá a Electricidad y a Minas, volviendo a ser el Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, por ejemplo. Y que el Ministerio de Cultura absorberá a la cartera de Deporte. Las otras instituciones que se fusionarán son todavía un misterio. Vamos a estar pendientes a ver qué tanto pueden cumplir los 1.000 millones de dólares de reducción del gasto público anual que habían prometido. Y en caliente, día 17 del secuestro de nuestros tres colegas en Mataje, en la frontera norte con Colombia. Ayer el presidente de la República se tomó tiempo, 16 días después de declarar esta como una prioridad nacional, para atender a los familiares de nuestros colegas secuestrados. Fueron recibidos por el presidente de la República, el ministro del Interior César Navas, ministro de Defensa Patricio Zambrano y también por la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, que ha dejado ya su gira política para atender por fin a los familiares de nuestros colegas secuestrados. ¿Nos metió Colombia en un conflicto del que quisimos escaparnos 50 años? Ese es el tema de hoy y mi invitado, Fausto Cobo, nos va a ayudar a resolverlo. ¡Vamos! Bienvenidos a la entrevista, Coronel Cobo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación hasta que llegó el día de estar aquí en la posta. Por fin nos hace espacio en su agenda, hombre, que estoy muy ocupado. Desde que es parlamentario andino, los parlamentarios no tienen tiempo para la posta. Al contrario, siempre estamos buscando que nos den esa oportunidad. 50 años de un conflicto armado que no es nuestro, que empieza en Colombia, llega a nuestras fronteras y nos tiene siempre al borde de la amenaza. ¿Cómo carajos es que se nos mete ese conflicto y ahora no podemos decir que es ajeno? La geopolítica no elude y no puede eludir la influencia de los factores geográficos. Hay meridianos y hay paralelos, y aquí está el Ecuador. Tuvimos también en el sur una guerra sumamente difícil, no solamente con el tema de las relaciones internacionales con el Perú, sino también en el Perú, con Sendero Luminoso. Estuvimos también cerca en la subregión y en la región con conflictos sangrientos, duros, difíciles, como en Chile, en Argentina, en Uruguay y en toda la región. Una de las razones por las que no fue tan duro este conflicto regional en el Ecuador fue porque sabiamente los militares, las Fuerzas Armadas entendieron, las ecuatorianas, que había que tener una doctrina que permite estar cerca de la ciudadanía, no solamente con las armas, sino también
haciendo presencia del Estado, sobre todo en aquellas zonas donde no podía estar la parte burocrática y la parte de los servicios del Estado. Y entonces, con acción cívica, resaltando el tema de la educación, del tema cívico, las Fuerzas Armadas lograron neutralizar en parte todo aquello que fue en otras regiones mucho más sangriento. Pero aquí, en lo referente a Colombia, mucha gente critica y dice, ¿por qué razón al Ecuador le corresponde ser el yunque? Mire, vuelvo al concepto de geopolítica, es la influencia de los factores geográficos en la toma de decisiones estratégicas de un Estado. Eso es la geopolítica. Y entonces, vamos, ¿qué haríamos si no ponemos gente militar en la frontera? Para ponerlo en concreto con él, el conflicto armado de Colombia no empieza ayer, no. Ni el 27 de enero. No. Tiene 50 años. ¿Cómo es que en 50 años nunca vivimos una situación como la que estamos viviendo ahora? Porque hemos tenido, en parte, otras prioridades. En segundo lugar, en Colombia también ha habido pausas, unas más intensas que otras, han cambiado los centros de gravedad del conflicto en Colombia y lógicamente han afectado más o menos, pero esto es estructural. Y la razón por la cual nosotros no tenemos mayor injerencia tiene que ver también con conceptos geopolíticos. Cuando uno no tiene la iniciativa en el tema de las relaciones internacionales con Colombia en este caso, y hemos estado siempre sin tenerla, entonces estamos siempre a la defensiva. ¿Qué significa tener la iniciativa en la relación con Colombia? Tener influencia, por ejemplo, tener influencia en los organismos internacionales, que nuestra palabra, que nuestra política exterior tenga un peso igual o superior al de Colombia, pero Colombia se ha movido justamente porque ahí estaba el centro del conflicto, con bastante sabiduría en esos espacios. Y entonces, el área de influencia y el área de interés del poder nacional colombiano ha sido superior al del Ecuador. Dice el presidente de la República, traer a los tres que nos faltan con vida es prioridad uno para el gobierno ecuatoriano. ¿Cree usted que es prioridad también para el gobierno colombiano? No lo creo, porque ellos tienen otras prioridades. A nosotros son propias fuerzas. Son propios problemas, los nuestros, los que tenemos que resolver. Colombia tiene ahora otras prioridades, está en elecciones, están con el tema también del narcotráfico. Fíjese cómo está influenciando. Como Gallo Sanrich. Exactamente. ¿No? Después del proceso se descubre con mayor claridad el tema de que siempre estuvieron con el narcotráfico. Esa era una narcoguerrilla, era narcoterrorismo, pero había el miedo. Y ahora son narcopolíticos. Y ahora son narcos políticos con 10 espacios en la Asamblea Nacional. ¿Para defender qué? Los intereses del narcotráfico. Es así de sencillo. Y entonces, por eso, y con relación también al Ecuador, Pancho Huerta, en el 2010, cuando atacó Colombia en Angostura para destruir la base de los terroristas que estaban en clases y en vacaciones en el Ecuador con la veña del gobierno del Correato, ¿qué dijo? Le nombraron en una comisión para que haga el análisis, el propio Correa, pero como no le gustó al tirano las conclusiones de sus amigos, el narcoterrorismo, entonces le tiró todo el poder contra Pancho Huerta. Pero ahí en ese estudio él decía: estamos viviendo una narcodemocracia. ¿Cómo entender que la Policía Nacional del Ecuador, a la cual hay que aplaudir, dice cifras como, por ejemplo, que captura de 80 a 90 toneladas anuales de cocaína en el Ecuador? Bueno, pero los sistemas de defensa, los sistemas de seguridad en el mundo tienen más o menos las cifras de que si capturan el 20%, el 80% pasa. Entonces, ¿en qué han convertido a nuestro país? En realmente el paso de casi toda la cocaína que se produce en Colombia y en el Perú. Tenemos ahora una situación delicada. No solamente tenemos 4 infantes de Marina muertos, no solamente tenemos 3 periodistas secuestrados, que es bastante, sino que hemos tenido 10 ataques a la soberanía nacional, 6 con bombas, 4 ataques armados. Situación inédita en la historia reciente republicana. ¿Cómo se logra detener una amenaza como esta
sin la ayuda de quien deberías tener, la ayuda del gobierno colombiano. ¿Cómo se pelea solo una pelea como esta? Haciendo una buena estrategia de relaciones internacionales. En vez de estar buscando la presidencia de la Asamblea de la ONU por vanidad de la ministra, deberíamos estar en este momento en todos los foros tratando de que nosotros tengamos la influencia necesaria para que Colombia, no solamente presionada por el Ecuador, sino por la comunidad internacional, tome las acciones necesarias para lograr los fines que perseguimos. Porque pregunta, esto no es militar, pregunta, esto no es policial. Buyok Gañay, una pregunta, coronel. ¿Con la captura de Guacho se termina el problema en la frontera? El Guacho es el mandadero de este conflicto. No han estructurado la amenaza. La amenaza... ¿Y quién es el manda más? Los, lamentablemente, los carteles de la droga mexicanos, colombianos, de mundiales. ¿Te coincide con la teoría de la fiscalía de que Guacho es solamente un operador de zona del cartel de Sinaloa? Ahí dice que pelean como 30, 40 bandas que están disputándose el territorio y el negocio. Pero todas ellas son órganos, voy a hablar en términos militares para que entiendan también algunas personas que no comprenden lo que está pasando. Son órganos de maniobra de los carteles de la droga. Simplemente eso, son unidades de terror, de miedo, de armados que buscan el espacio para tener el negocio y el territorio. Eso es todo, pero ¿a quién obedece? El Guacho. El Guacho no es más que un lugarteniente sanguinario que está por allí operando, pero no es el causante. Los carteles de la droga generalmente en América del Sur no les gustan los problemas, no les gusta atraer mucho la mirada como para que te llenen la frontera, que es tu zona de trabajo, de militares. ¿Por qué deberíamos creer que la teoría de que Guacho responde a los carteles de la droga tiene lógica? Tiene lógica porque sencillamente le doy las cifras, por ejemplo, de lo que se captura y de lo que pasa por el territorio ecuatoriano. Le doy la razón porque aterrizan avionetas cuando quieren en el territorio nacional, porque se encargaron de desmantelar los sistemas disuasivos del sistema de seguridad del Ecuador. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la base de Manta, donde operaba bajo soberanía ecuatoriana los americanos. No, ni a favor ni en contra, para que no se politice. El problema está que nunca reemplazaron esas capacidades estratégicas. Y no solamente eso, sino que las que tenían las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas. No está ni a favor ni en contra de la base de Manta, no se quiere comprar problemas poniéndose en una u otra postura. ¿Está a favor o en contra de que Estados Unidos colabore militarmente con el Ecuador? Mire, esta es una amenaza transnacional. Si nosotros no tenemos un sistema de inteligencia, que lo estamos demostrando, ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos, porque no han podido estructurar la amenaza, porque la SENAIN, en lugar de trabajar en el tema de la seguridad del Estado, se dedicó a perseguir a periodistas, a opositores políticos, utilizando gastos reservados que dijeron que nunca más iban a ocupar, comprando conciencias, a eso se dedicaron. Y entonces, con un sistema de inteligencia de esa naturaleza, ¿cómo puede usted enfrentar a los carteles que están operando, que son millonarios y que tienen una tecnología, sobre todo de comunicaciones, de movilidad, impresionante? ¿Cómo puede hacerlo? Entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿A Irán? ¿A Irán le preguntamos que cómo están operando los carteles? Le preguntemos pues al ALBA, que nos digan y nos asesoren en lo que tenemos que hacer en la frontera frente a los carteles del narcoterrorismo. Desde luego, la seguridad de los ciudadanos está por sobre todo lo ideológico. Dice el presidente Lenín Moreno, como todo lo que dice a medias tintas, que hubo permisividad con el narcotráfico. Una aseveración gravísima de la que no es capaz de dar detalles. Y que sus ministros están ejerciendo el poder. Vamos y a eso. Que fueron culpables. El encargado de la seguridad por acción o por omisión interna de este país fue César Navas, hoy ministro del Interior, hoy vocero y encargado de resolver esta crisis. ¿Qué mensaje le deja a eso? Que el correato
sigue enquistado en el poder. Fíjese usted el día de ayer en esa manifestación de los correístas. Que caiga el patuleco, le dice el uno al otro. Y resulta que por esa frase, en el tiempo del correato, esté seguro que unas 10 personas de la oposición estaban presos y perseguidos por odio, por delitos de odio. Pero aquí no pasa nada. ¿Cómo puede ser posible que los ministros que tuvieron la oportunidad de fortalecer el sistema de seguridad estén ejerciendo el poder con Moreno? Es inentendible. La ministra de Relaciones Exteriores fue ministra, pues, de Defensa Nacional. Porque cuando yo le digo que estamos a la defensiva, cuando yo le digo que no hemos tenido una política internacional que tenga realmente una incidencia en las decisiones subregionales y mundiales, también está el frente externo conformado por los de defensa y por la ministra de Relaciones Exteriores, porque tienen que estar en si la actitud es ofensiva del Estado, las Fuerzas Armadas tienen que operar de esa naturaleza. Si la política exterior es de defensa, las Fuerzas Armadas tienen que operar con ese mismo concepto de defensa, vinculadas. Pero mire usted que ahora les coge esta crisis coyuntural. Estuvo aquí hace unos días Mario Pazmiño y dijo una frase que era muy dolorosa decir: veo pocas probabilidades de que los tres periodistas vuelvan con vida al Ecuador. Mire, ¿cómo ve usted esas probabilidades? Mire, la vida de los ciudadanos ecuatorianos que están secuestrados es sagrada. Esa debería ser la prioridad este momento de la toma de decisiones del Estado, más que cualquier otra. Salvar la vida de los, porque hay cuatro que ya no vuelven, claro, que son los soldados, que ya murieron y que sus familias están allí y que casi se han olvidado, porque hay una frase que también es fuerte: en tiempo de paz generalmente se olvidan de Dios y vilipendian al soldado, pero cuando hay peligro, cuando hay problemas, se acuerdan de Dios y se amparan en el soldado. Lamentablemente el correato, y ahora esto es continuación del correato, se olvidaron del valor de los soldados. Ni siquiera cuando hay peligro, ya nadie se acuerda de los soldados muertos. Es muy fácil decir que nuestros tres colegas y ciudadanos compatriotas deben ser la prioridad uno de un gobierno. Pero es muy difícil cuando se pone eso en la mesa con los pedidos y exigencias que tienen los narcoterroristas. Hay cosas que despejar no hay como zonas, intercambiar prisioneros, poner de rodillas al Estado de Derecho. La decisión que tiene el gobierno es en sus manos, básicamente, ¿ceder ante el terror o no ceder? Mire, ¿por dónde debería ir? Hay temas, ¿o hay una tercera opción? Hay temas que no son negociables. Por ejemplo, de lo que tenemos en los medios de comunicación, que es la información que disponemos. Imposible dejar a un lado un tratado internacional de combate al narcotráfico y al terrorismo binacional entre Colombia y Ecuador. Eso es atentar contra la soberanía del Estado y además contra todo aquello del derecho internacional que vigente en el orden mundial y en el orden regional. Eso no se puede. En el tema del intercambio que están pidiendo con presos acá, bueno, eso es un asunto especializado, técnico, que yo, por responsabilidad frente a la vida que está en juego, no lo voy a decir. Para eso es los técnicos, los especialistas, los que están en el terreno, tienen que saber medir cuál es la circunstancia que se vive. Presidente Moreno convocó a una comisión de asesores de seguridad, entre las que destaca la presencia del general Paco Moncayo. ¿Cómo valora usted que un presidente de la República vuelva a pedir consejo? A ver, cuando usted empieza con consejos de los consejos, cuando usted ve en el quehacer de un Estado comisiones de las comisiones, cuando usted encuentra buscar asesores de los asesores, debilita la institucionalidad vigente y da la sensación de que no saben por dónde andar, hacia dónde van. ¿Cómo es posible
que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, creado en la ley institucional, que tiene la función de asesorar, en donde están integrando los ministros de Defensa, de Economía, de Relaciones Exteriores, el alto mando militar, el alto mando policial, encargados de asesorar y de planificar el nivel político de la seguridad, de donde se van a desprender los planes estratégicos de la defensa nacional, no sean valorados en el nivel que tienen, y entonces usted tenga que buscar al lado asesores. Usted ahora, no está de acuerdo con el Consejo de Asesores. Y he escuchado aterrorizado o con asombro que le dan tareas, y entre las tareas que le dan es que realice plan de seguridad, plan de inteligencia y contrainteligencia. Ya ha desmentido eso el general Moncayo. Dijo, no. Repitiendo varias veces, no vamos a hacer eso. Si el presidente me dice que yo revise los planes que hace el canal institucional, bueno, porque verá, yo les pondría a los asesores en el papel contrario. Pongámosle al general Moncayo, de jefe del comando conjunto, y entonces él recibe la planificación de seguridad política para poder desprender sus planes estratégicos. En esa hipótesis de un consejo de asesores, yo estoy seguro que no lo haría, porque yo inclusive aprendí de él, pues él era mi profesor, a no ser que ya haya cambiado la doctrina. Entonces, no es posible. ¿Pero eso. Qué tiene de malo? A lo mejor de verdad no saben qué hacer en el gobierno. Bueno, es que eso se llama asesoramiento. Uh-huh. No, sí, ya, si a mí me llama alguien y me pide la opinión sobre tal tema, yo lo doy, porque está sobre todo el tema de la seguridad nacional en juego. Desde luego, yo opino, en bien o en mal, si es que es útil mi opinión, y así creo que la del general Moncayo, pero que de allí le den el papel que no es el institucional a ese consejo de asesores para que planifique, hay mucho trecho, porque entonces, ¿quién firma ese plan? ¿Quién autentica ese plan? No se olvide que en temas de defensa, en temas de seguridad, también hay la opción del empleo violento del poder, pues. Evidentemente. Y claro, eso tiene que ser en base a la decisión de la cadena de mando. ¿Cuál es la cadena de mando de la seguridad? El presidente de la República, por ley, por constitución, él es el responsable mayor, indelegable. De ahí entonces se salta al nivel político estratégico. ¿Quién es el responsable de nivel político estratégico? El ministro, que a través de directivas orienta a la planificación estratégica de la defensa nacional. ¿Quién hace la planificación estratégica de la defensa nacional? El comando conjunto, que constituye el jefe del comando conjunto y los tres comandantes de fuerza. Luego, el nivel operativo, las unidades de maniobra en ese nivel, de acuerdo a la división territorial y a la misión y a los objetivos. ¿Y quién hace la planificación táctica? El comandante y los comandantes de las unidades tácticas. Esa es la cadena de mando. Por eso el artículo 159 de la Constitución, pues, que parece que algunos se olvidan. ¿Qué dice ese artículo? ¿Sabe qué dice ese artículo? Que sí, los militares somos obedientes, no deliberantes, que estamos sometidos y subordinados al poder civil, sí, pero continúa el artículo, pues, y dice, pero eso no les libera de las responsabilidades, de las órdenes que ellos impartan. Imagínese que me den una planificación y que yo no decida quién, qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y a fin de qué, coordenadas de la decisión propias del comandante, indelegables. ¿Es posible una operación militar a estas alturas? Siempre es una opción, pero el problema está, tenemos la inteligencia adecuada, sin ojos, sin oídos, sin la información, es imposible hacer una operación de esa naturaleza para salvar vidas. El propio ministro ha dicho en la información pública que es posible que estén en Colombia. Y Colombia dice que está en Ecuador. Ecuador. Y entonces, ¿tenemos la capacidad necesaria de movilidad,
de poder de tecnológico para hacer una operación de esa naturaleza. Desmantelaron el poder de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen capacidades estratégicas, operativas, tal vez tácticas, si la tengan por allí, pero lamentablemente los elementos estructurales del poder militar fueron afectados. Mando, medios, objetivos, estrategia y doctrina. El presidente de la República se reunió ayer con los principales medios de comunicación de este país, incluyendo a este humilde medio de comunicación, para firmar un acuerdo nacional por la seguridad. Un acuerdo nacional que, según las fuentes de Carondelet, se va a expandir hacia los otros sectores de la política. Esto es, que el presidente convoque a los principales actores de la política nacional para juntos buscarle solución a este lío en el que nos han metido, que es un lío de Estado. ¿Es una solución viable? ¿Le parece correcta? Es la correcta, pero no es de corto plazo. Cualquier solución al problema de la frontera norte es estructural, es geopolítico, es político, es estratégico, de mediano y largo plazo. ¿Pero qué puede hacer ahora el presidente con los actores políticos, además de tomarse la foto? Además de tomarse la foto, voluntad política de hacer las cosas. Hay que reformar leyes, por ejemplo, recuperen la capacidad de las Fuerzas Armadas a través de la ley para realizar operaciones de desarrollo, operaciones de acción cívica. ¿Sabe por qué aquí en el Ecuador no hubo la violencia como en otros países durante la década de los 80, 90? Porque las Fuerzas Armadas tenían esa opción. Iban a los lugares alejados, como por ejemplo Mataje, como por ejemplo San Lorenzo, donde no está el Estado. Iban ellos a hacer esa presencia, los militares, íbamos. Y entonces teníamos médicos, teníamos educadores, nuestra tropa ayudaba en las escuelas, limpiábamos el pueblo, hacíamos acción, elevábamos el espíritu cívico, izábamos la bandera. Vaya pues a Mataje, hice la bandera del Ecuador, a ver si es que saben el himno nacional, o cantan el de Colombia, o cantan el de las FARC. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, con voluntad, reformar leyes, reformar la Constitución si así amerita, para que las cosas funcionen y ese pilar fundamental que es la seguridad, junto con el desarrollo, sustenten este país y tengamos una esperanza, que es lo único que creo que no nos robó el correato. Todo lo que menciona requiere un alto grado de madurez política. ¿Existe esa madurez política en este país para llevarlo adelante? Necesitamos el liderazgo que haga posible eso. Ni un paso atrás. En 1995, con un liderazgo, con el pueblo al lado de sus soldados, ganamos una guerra en inferioridad estratégica, pero con la voluntad de lucha de los soldados. Porque es preferible llevar soldados sin armas antes que armas sin soldados. Son momentos difíciles para el Ecuador. Es un momento difícil, porque no solamente está afectado el pilar de la seguridad, sino que está también el pilar del desarrollo. Y entonces por eso una crisis tan estructural como la que estamos viviendo. Un comentario final, Coronel Cobo, se nos ha acabado el tiempo. Lo dejo con mensaje final a la audiencia. Un mensaje a los soldados, a las familias de los soldados muertos. Las Fuerzas Armadas van a salir adelante como siempre, con su doctrina. Este es el momento de fortalecer esa gran institución. Gracias, Coronel Cobos. No se preocupe. Volvemos enseguida con el punto final. Un asunto de Estado. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha convocado a ustedes, como lo decía en el programa, a los medios de comunicación para el inicio de un acuerdo nacional. Los principales medios de comunicación hemos estampado la firma, pero también hemos estampado con ella la esperanza y la creencia de que este gobierno tiene la capacidad, la madurez y el compromiso de sacar al país
de una crisis inédita en la historia republicana. El acuerdo no se puede quedar de ninguna forma con los periodistas, que no somos actores políticos, aunque podemos apoyar a los actores políticos. Tiene que ir inmediatamente a quienes deben, a un amplio círculo político, de un espectro más amplio de que ha convocado ya. Empezó usted diciéndose el presidente del gobierno del diálogo. Es hora de que lo pruebe. Es hora de que vaya más allá de las palabras. Convoque a quienes tienen las ideas, las soluciones, a los hombres que llevan la patria en el pecho y las ideas a la mesa. Es un momento para escuchar a todo el mundo y es un momento para tomar decisiones. No le tenga miedo a tomar decisiones. Esperemos que tenga la luz y la guía para que sean las correctas. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boján desde el Sweet & Coffee de la Plaza Pocho.